Hola chicos, hola chicas y padres y madres del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Como ya habéis estado viendo en estos vídeos, invitamos a gente que son exploradores o científicos o aventureros que han hecho cosas curiosas o diferentes. En este caso tenemos a un gran amigo, a Sebastián Álvaro. Lo primero, darte las gracias porque siempre que te hago una petición, tú accedes y siempre con muy buena gana. Así que te agradezco, como siempre, Eso lo que decía aguantes a mi este madre. cansino, como decimos en mi tierra. No, pero es de buen nacido ser agradecidos y siempre que tienes una llamada nuestra, pues estás a ellos, con lo cual lo agradezco mucho. Pero sobre todo lo que hay que, lo primero que debería decir es que viene bien en la vida ser buena gente y tratar bien a la buena gente, como es tu caso. Y esto lo hago por varias razones, desde luego por la amistad que nos une, pero también porque nos es conveniente ser buena gente. La vida y las personas terminan pagándotelo de una forma u otra, así que es un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Tú has sido director de uno de los programas que los que hemos sido aventureros desde chiquitillos lo hemos llevado en la sangre, que era Al Filo de lo Imposible, que es con lo que nos hemos criado y nos ha despertó esa necesidad por conocer lo indómito, lo desconocido, gracias a ti y a tu programa. Y hay que decirle a la gente que tenemos la ventaja de que tú, por ejemplo, has estado en más de 200 expediciones, que se dice pronto. Que has tenido que preparar más de 200 expediciones. Entonces, la primera pregunta es, ahora que estamos todos metidos en casa, que nos cuesta trabajo estar con los de al lado, a lo mejor, o discutimos, ¿qué consejo nos darías tú para, por ejemplo, resistir ante el problema que tenemos ahora de estar tanto tiempo metidos en casa? Tú que has estado en muchos lugares y has estado aislado de tu familia, ¿no? Lo primero, mantener la cabeza fría, saber primero que es una cosa nueva que nos está pasando. Mucha gente desconoce haber pasado por una situación como la que nos está ocurriendo, que ha sido totalmente de imprevisto, que no estaba planificada y que, por tanto, lo que estamos haciendo en todo este periodo es de aprendizaje, es un periodo de aprendizaje. Aprendemos a todo. Y somos capaces de adaptarnos a cualquier circunstancia, por mala que ésta sea. Y esta es mala, pero no es muy mala, no es muy grave. No es la guerra civil que vivieron nuestros padres, ni la Primera Guerra Mundial que vivieron nuestros abuelos, ni los campos de concentración nazis, ni la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, es una situación, diríamos, que desagradable, que tiene, desde luego, nos va a sacudir los cimientos de muchas de las cosas que pensamos, pero también de la economía, de la sanidad, de nuestros gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que todo consiste en aprender y luego en ir adaptándonos. No sobrevive los más fuertes, como decía Darwin, sobreviven los mejores adaptados. Y yo, cuando me he ido un montón de veces de expedición, pues me he adaptado. Me he adaptado al calor, al frío, a condiciones de confinamiento de expediciones de 4 meses sin ver a la familia, comiendo mal, pasando frío, pasando mucho frío, pasando mucho, mucho, mucho más frío. Y a todo eso te haces. Pero yo, si tuviera que dar un consejo, lo primero que debería decir es: paramos y pensamos. En momentos de estrés, por ejemplo, momentos graves de situaciones así, o en las primeras guerras, en las guerras mundiales, en accidentes graves, ¿no? El 85% de las personas sometidas a estrés no son capaces de pararse y pensar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pararnos y pensar. Y lo primero que deberíamos de pensar es aceptar voluntariamente una cosa que se nos ha impuesto y que además conculca nuestras libertades, nuestros derechos. Y lo hemos hecho y lo hemos aceptado porque es lo que más nos conviene en este momento. Va a ser una situación, esperemos, que transitoria y no muy larga. Y a pesar de todas las dificultades, pues luego en casa tenemos una serie de ventajas, de comodidades, de confort, que como tú bien sabes, no tenemos cuando
nos vamos de expedición, que apenas me llevo un poco de música y un libro que luego nos vamos pasando entre todos. Así que vamos a estar tranquilos, vamos a aprender y luego vamos a aprovechar el tiempo que estamos viviendo ahora también. No lo vamos a perder ni malgastar tontamente, lo vamos a saber aprovechar. Perfecto. Oye, ahora que estamos, ¿qué dices de aprender? Y a todas las personas que pasan por aquí, por estos vídeos, les pregunto, siempre la primera pregunta, ¿cómo se llamaba tu colegio y dónde estaba? Bueno, es que yo he pasado por muchos colegios, pero digamos, desde del primero que tengo con buena cabeza y a partir de los 9 años, era el Instituto Cardenal Cisneros, que está pues al lado de la Plaza España, en el centro de Madrid. Y en esos recuerdos de colegio, ¿qué asignatura era la que a ti te gustaba, la que odiabas, la que te enganchó a lo mejor a ciertas cosas? Me gustaban más las ciencias y era muy bueno en ciencias, pero también era muy bueno en matemáticas. Y durante mucho tiempo estuve pensando que eso no podía casar. Pero luego, ahora ya de mayor, sí que me he enterado que cosas como la lengua, las matemáticas y las ciencias, precisamente porque tienen que ver, por un lado, con el conocimiento, pero también con la capacidad de análisis y también con la curiosidad y la imaginación. Así que, y detrás de mí he tenido un hermano que es un auténtico as de las matemáticas. Tengo ahora mismo una sobrina que es la bomba. Que se ha sacado la carrera de exactas, que está trabajando en empresas que, por ejemplo, hacen cálculos sobre las probabilidades de supervivencia de determinados cánceres, en el que se está mezclando biología, medicina y matemáticas, ¿no? Algo así seguramente me hubiera gustado. Pero en realidad lo que me he dado cuenta, yo tendría que haber estudiado geografía e historia, que es realmente lo que más me gusta y lo que me sigue apasionando. ¿Y había alguna asignatura que no podías con ella, que decías, esto no es para mí, esto no me gusta? ¿O el profesor decías, esto me...? ¿O algún profesor que te hiciera mal una asignatura u odiar otra, ¿no? Bueno, no exactamente. En dibujo sé que no era bueno y todavía hoy sé que no soy bueno. Uno lo que tiene que saber enseguida, y yo creo que todo el aprendizaje de la escuela y de la educación es para dos cosas fundamentalmente, ¿no? Una, más que para enseñarnos, para enseñar a estudiar. Y eso es muy importante. Y a mí me hicieron amar determinadas cosas, como por ejemplo la geografía y la historia, que aunque yo no soy geógrafo ni soy historiador, pero he leído mucho de geografía, mucho de historia y me sigue apasionando. Con lo cual, eso es muy importante. Y luego también a saber darte cuenta de cuáles son tus capacidades. No podemos ser buenos en todos. Podemos ser buenos en algunas cosas y en otras peor. Y el saber de deslindar unas de esas cosas de otras, esas asignaturas de las otras, es muy importante, va a ser muy importante sobre todo para la vida adulta. ¿Y en ese tiempo de estudiante eras el típico chaval revoltoso o eras un chico tranquilo? ¿Te metiste en muchos líos en el cole? Yo no fui tranquilo nunca. Mi madre tenía una frase para mí, una palabra, que es muy bonita, que son de las que más amo. Lo he escrito en el prólogo de un libro. Y me llamaba Zascandil. Y Zascandil es no estarse quieto, estar yendo y viniendo. Y en realidad toda mi vida ha sido eso, ¿no? Siempre tuve una imaginación desbordante, no he sido ni un mal estudiante ni una mala persona, pero sí di muchos disgustos a mi madre porque me iba de casa, claro, porque la primera vez que me fui de casa fue con 6 años y mis padres tuvieron que llamar a la Guardia Civil porque ese niño se les había perdido, ¿no? Así que... Y luego, pues, me he estado yendo de expedición mucho tiempo, pero quiero mucho a mis padres y los sigo queriendo a pesar de que ya no los tengo conmigo y los sigo echando de menos todas las veces, todos los días del año y en un montón de situaciones, porque a ellos prácticamente les debo todo.
Les debemos un montón de cosas a las escuelas donde vamos, los colegios, las universidades, pero hay cosas que tienen que ver con los valores, con el carácter, que eso se aprende en tu casa. Entonces yo de mi casa recuerdo que yo es que hay cosas que no me planteo, que es que tienes que ser buena persona. Esto me lo enseñaron de niño, hay que ser buena gente, no tienes que ser mala gente. Y ya sé que hay, probablemente en el camino de tu vida, es probable que haya gente que se aproveche, porque se aprovechan de las buenas personas. Pero aún así, resulta rentable ser buena persona. Y recuerdo el tiempo que invirtió mi madre enseñándome a leer y luego a comprarme tebeos, lo que hoy se llaman cómics, entonces se llamaban tebeos, del Capitán Trueno, de las aventuras del Capitán Trueno, del Jabato, ¿no? Pues todo eso me ha hecho al final como soy. Así que es importantísimo la honestidad, la honradez, la solidaridad, la valentía, el no ser cobarde. Yo todo eso lo aprendí en mi casa, no lo he aprendido luego de expedición, no. Esas cosas me las enseñaron mis padres. Lo llevabas en tu mochila ya, ¿no? Sí, bueno, igual que la prudencia, ¿no? No te puedes ir de expedición siendo un imprudente, porque probablemente entonces no vas a sobrevivir muchas veces, ¿no? Pero nunca hay que ser cobarde. Los griegos tenían una palabra para definir el ser humano y el ser mortal. Somos humanos, somos mortales. Y se perdonaba mucho, mucho antes la temeridad que la cobardía. Había determinadas cosas que no se perdonaban en el mundo antiguo y que yo sigo llevándolo a rajatabla, que es, no se puede ser cobarde, no se puede ser traidor. Y eso también lo aprendí en mi casa. Luego he leído a los griegos y a los romanos y demás, ¿no? Pero de ese tipo de cosas me he quedado con ellas. Y eso es tan importante, y es tan importante para la vida, pero también para tu trabajo. Yo creo que en general, en los trabajos, les va peor a la mala gente que a la buena gente. Les va peor a los egoístas que a los que somos solidarios. Les va peor a los corruptos que a los que somos honrados. Lo creo de verdad. Pues esos valores realmente que mucha gente al final no los ve, y hay que verlos gracias a gente como tú, gente que piensa que por tener más dinero se es mejor persona, y es una equivocación tremenda, porque el dinero lo único que te da es una serie de cosas materiales que cuando ya no estés no van a ser tuyas, y sin embargo tus hechos sí se van a quedar para el resto de la gente, ¿no? Quizás esa es la metáfora tan difícil de entender por mucha gente, que el dinero no da la felicidad, sí, pero te da alegrías. No te creas. A veces lo que dices tú, yo prefiero tener buena gente a mi alrededor, dentro del colegio, y con buenos chicos, y al final se trabaja mucho mejor. Sí, pero luego además, porque no se nos olvida, tú para conseguir ese dinero, tú pagas, y pagas con vida, pagas con tu vida. Y mi vida, lo que he hecho ha sido compartirla con buena gente. Aparte que es mucho más divertido, es mucho más gratificante y sobre todo mucho más enriquecedor. El dinero tienes que tenerlo justo para vivir, y eso está bien, y hay que, por eso nos esforzamos trabajando, por eso hacemos cosas que no nos gustan, pero las hacemos, porque de la misma forma que ahora estamos confinados dentro de la casa, ¿no? Lo hacemos, no nos gusta, pero lo hacemos porque creemos que debemos hacerlo, ¿no? Que esa parte de las obligaciones y el deber y la disciplina, la necesaria disciplina, eso va incorporado en nuestro bagaje y tiene que ser así. Sí, pero yo creo una que vez dicho cosas... eso, sí, el dinero, el tiempo que pagamos acumulando dinero, bueno, debería de decirlo gente que tiene mucho, no en mi caso, pero yo creo que eso no es rentable nunca. Y luego al final, ¿qué es lo que te lleva? Pues que eres el más rico del cementerio, ¿no? El mejor de los... Eso no es importante, es como te va a recordar la gente que quieres. Eso es. Y en eso consiste la inmortalidad, sí. Eso es. Una cosa, tú que escribes libros de tus viajes, de tus conocimientos, que has leído mucho, te voy a pedir dos recomendaciones. Un libro para
chicos y un libro para padres. A ver qué te parece la idea, a ver qué se te ocurre o qué recuerdas. A lo mejor un libro para niños que tú creas que puede despertar la imaginación para viajar, ahora que no podemos viajar. Y un libro para más adultos, para los padres, donde tú digas, este libro es magnífico por lo que sea. Hombre, depende de la edad de los niños, claro. Para niños que ya que saben Que ya leer leen, bien y tal, sí, en torno a los 10, 11, 12 años, yo les recomendaría el libro en cómic de A la Triste, de de Pérez Pérez Reverte. Reverte, que es un libro divertidísimo y además es un libro de aventuras clásico, en el que ganan generalmente los buenos, pero siempre hay un apartado de acción que es muy interesante, ¿no? Y luego, para gente, para adolescentes, digamos, ya entre 15, 14 y 17, 18 años, pues yo les recomendaría los clásicos, Julio Verne. Es decir, Viaje al centro de la Tierra, el 20.000 leguas del viaje submarino, ¿no? Es decir, de todos esos. Y luego, para padres, en estos momentos, pues yo recomendaría un libro que es el de Caroline Alexander, Atrapados en el hielo, que es la odisea de Shackleton a la Antártida de 1914 a 1916, porque tiene un montón de enseñanzas que son, vamos, vienen al pelo. Sí, ayer estuvimos hablando, el otro día estuvimos hablando con Javier Cacho sobre esto y salió precisamente la imagen de Shackleton como la resistencia, ¿no? De una persona que fue capaz de entender que en las peores situaciones había que tener a la gente con la sensación de estar haciendo algo bien, ¿no? Y de evitar pensar solamente estoy aquí, no me voy, estoy aquí, sino ponerles en actividad, que es un poco lo que tenemos que hacer en casa nosotros, ¿no? Sí. Hay que. Y alguna cosa más. Y luego saber que esto, como es, va a ser un proceso, bueno, para mí, para ti supongo que corto, pero para mucha gente se les va a hacer muy largo. Y entonces van a tener que pasar por fases. Y van a tener fases de bajón. Y eso no es malo. Lo que no puedes hacer es quedarte abajo. Lo que hay que Sí, hay hacer que es volver remontar. a remontar. Y para eso hay, digamos, pequeños trucos que además son muy fáciles. Es que hay que imponerse todos los días a hacer cosas. Y ver, no importa que no se hagan todas, porque no, porque es así, no somos perfectos, no hay personas perfectas, ¿no? Pero sí imponerte objetivos a lograr. Y yo me lo hago, ¿no? Yo me divido el día muy bien, aún siendo flexible, ¿no? Si un día lo tengo que cambiar, lo cambio. Pero ahora estoy escribiendo un libro que me están apretando además para entregarlo. Bueno, pues sé que mediodía lo tengo para el libro. Que hay veces que es por la tarde o medio por la tarde, medio por la noche. Por la mañana me gusta más cosas de acción y entonces hago manualidades. Estoy cambiando las luces de casa por LED. Es decir, trabajos que tenía pendientes de taladradora, de brocha, de pintura, pues lo estoy haciendo ahora y creo que con buena nota. Es decir, que aunque digamos que tengo un apartado intelectual que cultivo, pero me da mucha envidia la gente que sabe trabajar con las manos, ¿no? Y siempre que puedo, pues lo practico. Bueno, pues lo último que quería decirte, Sebas, que muchas gracias de nuevo, que lo que pretendemos con estos vídeos es que la gente que está en casa, los niños, vean que esto es temporal, que lo vamos a superar, que vamos a ser más fuertes que el bicho ese que está ahí fuera. Y sobre todo que se supera haciendo cosas que pueden ser muy buenas para después, ¿no? No solamente para el momento, sino para también cambiar un poco. Hemos desconectado de un mundo que nos estaba agobiando de actividad, de coger el coche, de ir a no sé dónde, a estar en casa con la familia, que a veces no estábamos ni una ni 2 horas con ellos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, gracias a vosotros que estáis contando vuestras aventuras fuera y vuestras aventuras dentro, se están dando cuenta de lo bueno que podemos sacar de esta situación tan difícil para todos. Así que, Sebas, Ay, muchas gracias de nuevo. no, gracias a vosotros. De momento saldremos más unidos y más fuertes. Es verdad que vamos a perder mucho. Es decir, entre otras cosas, vamos a perder miles de compatriotas, ¿no? Pero eso es inevitable y no está en nuestra mano. Lo que sí que está en nuestras manos es salir mejor de esto. Y nos une
nos une la adversidad. Hacer frente a la adversidad de entrada nos va a servir a todos, nos va a dar una idea que yo creo que además es muy necesaria también del maravilloso país en el que vivimos, de la buena sanidad que tenemos y de los buenos médicos que tenemos. Y también de aquello que hacemos mal, de aquello sí. que no supimos acometer, etcétera, y que ahora hay que estar todos unidos a una, pero cuando se pase esto, pues habrá que estudiar cuántas cosas hicimos mal para saber que a la próxima, que a lo mejor puede ser en octubre, o puede no venir, o puede venir dentro de 5 años otra vez, pues volver a hacerlo mejor. Pero sin lugar a dudas vamos a salir, resistir es vencer, como decía Shackleton, pero además hay que ser condenadamente optimista, amigo. Muchas gracias, Sebas. Gracias a ti.